se mueva, nadie se mueva, nadie se mueva. Policía Nacional, nadie se mueva. Salga, salga, salga. Salga, salga, fuera ahí. ¡Al piso! Míreme, dime su nombre. Alexander Sed. Soy Arias Byron se desmovilizó el 12 de abril del 2006 del bloque Elmer Cárdenas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, para el año 2007 se incorporó al grupo armado organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En el año 2012 gana la confianza y el respeto al interior del grupo armado organizado y se convierte en cabecilla de zona en Necoclí. Una década después, es nombrado cabecilla de una subestructura, Gabriel Poveda Ramos, encargado de controlar las rutas de narcotráfico en el norte de Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba. Para el año 2018, después de la neutralización de alias El Indio, comienza a extender sus tentáculos criminales en todo el departamento de Antioquia y utiliza las rutas que eran de dominio del extinto cabecilla. Este capturado sería el responsable del envío de más de 2 toneladas de cocaína mensuales a los Estados Unidos, utilizando el Golfo de Urabá y por supuesto Centroamérica para llegar finalmente a los Estados Unidos. Alias Byron era quien presuntamente articulaba y distribuía dinero a diferentes estructuras y subestructuras al interior de esa organización criminal, producto del tráfico de estupefacientes, y con este dinero compraban material bélico, material de intendencia, pagaban las nóminas y por supuesto todo el soporte del accionar delictivo de esta organización criminal.